Por organización del Departamento de Cultura del municipio, pues estas paseos se hace constantemente, pero en esta oportunidad se ha hecho un bici inclusivo, donde también las personas con algún tipo de discapacidad vamos a participar, ¿no? Vamos a decirle a la ciudadanía, también somos parte de la ciudad, estamos aquí presentes. Y aquí participando, ¿no? Como debe ser, o sea, las personas con discapacidad incluidas en todas las actividades que se realizan en Riobamba. Estamos trabajando por las discapacidades, por el adulto mayor, por la niñez y adolescencia, conforme manda la Constitución, ¿no? Los grupos de atención prioritaria. Hoy llegan algunas bici inclusivas que vienen desde el municipio metropolitano de Quito. Y ojalá que podamos copiar algo de estas bici inclusivas y desde nuestro municipio también poder tener unas bici inclusivas como estas para que la gente con discapacidad que no puede mover sus brazos pueda participar con la ayuda de su padre, de su hermano o alguna persona que le pueda ayudar. Decirles que sí, que todos tenemos los mismos derechos, que estamos por esto. A la gente, a las personas de atención prioritaria, a los grupos de atención prioritaria, decirles que tienen un representante en el municipio que está trabajando en beneficio de todos.